Con la continuación de lo que estábamos viendo la vez anterior, que son contadores. La vez anterior vimos contadores asíncronos, ahora vamos a comenzar a ver la parte de contadores síncronos. Bueno, como recuerda, o como podrán recordar, la diferencia entre contadores asíncronos y síncronos es que para el caso de los contadores asíncronos, el cambio no será exactamente en el mismo instante de tiempo. O sea, hay un delta, digamos, en cada contador. O sea, cada flip-flop introduce un delta de tiempo y por lo tanto el cambio se da con cierto retardo. En el caso de los contadores síncronos, el cambio es exactamente al mismo tiempo. Y esto es así porque los contadores síncronos tienen un solo reloj. Y ese reloj es el que activa todos los flip-flops. Entonces se dan los cambios en el mismo tiempo y son síncronos. Lo que veamos aquí en contadores síncronos y todo lo de síncrono que vamos a ver, análisis y diseño de contadores síncronos, es básicamente igual a lo de máquinas de estado. O sea, los métodos acá son exactamente los mismos de análisis y diseño de sistemas síncronos generales que vimos anteriormente. Entonces, bueno, los contadores síncronos se llaman síncronos porque están sincronizados con el reloj. Solamente hay un reloj. El contador síncrono, como les menciono, en este caso todos los flip-flops cambian exactamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen la misma señal de reloj. O sea, el reloj activa todos los flip-flops. La ventaja es obviamente que cambian al mismo tiempo, o sea que hay menos retardo de propagación. Porque si recuerdan, cuando se utiliza contadores asíncronos hay cierto retardo. Sí, porque o sea, en el caso de contadores, si son asíncronos, o sea, si un flip-flop cambia de sitio, o sea, si el reloj es algo así, bueno, está medio feo, pero si el reloj es algo así, el primer flip-flop puede cambiar acá, en el mismo instante de tiempo. El siguiente flip-flop, bueno, acá sí, no va a cambiar exactamente acá, va a cambiar un poquito después. O sea, con cierto retardo. Exagerando, acaba de haber un tiempo. El siguiente va a cambiar con respecto a este, con otro retardo más. El siguiente cambia justo acá después. El siguiente cambia todavía con más retardo. O sea, cambia el siguiente. Se cambia con más retardo. Y así sucesivamente. Entonces, mientras más flip-flops haya, va a haber más y más y más retardo. Y esa es una de las desventajas de los asíncronos, mientras que en el caso de los síncronos es completamente en el mismo tiempo. O sea, no hay tanto retardo de propagación. Pueden haber, no sé, 20 flip-flops y el retardo va a ser el mismo. En este caso, si tuviésemos 20 flip-flops, para el flip-flop 20, habrían 20 de esos retardos de propagación. Entonces habría una desincronización. La implementación puede ser con flip-flops cualesquiera, JK, flip-flops D o hasta flip-flops T. Y como les mencioné la vez anterior, la característica es esta, que el clock es el mismo para todos. El clock está yendo acá, en este flip-flop, y el mismo clock para otro flip-flop. Y así a todos los flip-flops que se utilizan. Esto es con el caso de un común ejemplo con dos flip-flops JK, y aquí está con flip-flops cero. Ahora, en este caso se está haciendo algo un poco diferente que vamos a analizar después. Si ven acá, el clock está yendo igual a ambos flip-flops. En este caso se está sacando del negado aquí. Y ahora, ¿por qué del negado aquí? Porque si ven, o si recuerdan la vez anterior también que vimos, cuando esto sea 0, o sea, supongamos que esto es 1, ¿ok? Si esto es 1, en el siguiente instante de tiempo, esto sería 1, y esto sería 0. Pero este 0 se realimenta por acá. Entonces, en el siguiente instante de tiempo, como esto es 0, acá va a ser 0, y esto va a ser 1, y este 1 se realimenta acá. Entonces, en el siguiente instante de tiempo, acá va a ser 1 y acá va a ser 0. Entonces, si ven, al hacer esa realimentación, este va a ir cambiando entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y así es como va a ir haciendo el conteo. Para este caso, para este otro flip-flop, lo que va a hacer es, acá está el Q1 que sale. Y este Q1 está pasando por un XOR. ¿Este XOR qué necesita para que acá haya un 1?
necesita que por lo menos uno sea diferente. Entonces, cuando por lo menos uno es diferente, acá pasa un 1. Si son iguales, no pasa nada, se mantiene un 0. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque, bueno, lo vamos a analizar más adelante, pero lo que va a hacer eso es que este es el menos significativo, el que siempre va cambiando, con cada ciclo de reloj este cambia, ¿no? Con cada ciclo de reloj cambia 0, 1, 0, 1. La idea es que este cambie cada... La idea es que este cambie, pero no cada ciclo de reloj, sino como que cada dos ciclos de reloj, para que se pueda analizar. Entonces, este sería el más significativo, este el menos significativo. Y para el caso de este, de los flip-flops JK, en este caso el flip-flop JK está en el modo toggle, está en el modo de basculación. Como acá está en el modo de basculación, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el clock, esto hace que bascule, ¿no? Si está en 0, luego pasa 1, en el siguiente pasa 0, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Este de aquí. Y en este caso, la salida de este flip-flop es el que hace bascular a esto. O sea, si la salida es 0, este mantiene su valor. Si la salida es 1, esto cambia. Ahora, ¿por qué eso? Porque si yo quiero hacer un conteo simple, ¿el conteo simple qué sería? El conteo simple sería así, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Este sería, no sé, pues el... ¿Cómo está ya? Como J0 y J2. Voy a poner el flip-flop 0 y ese flip-flop 1. Quiero más o menos ese comportamiento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Que con cada ciclo de reloj esto cambia, oscila. Si con cada ciclo de reloj esto cambia es 0, 1, 0, 1. ¿Y qué es lo que yo quiero con el otro flip-flop? O sea, ¿qué es lo que yo quiero ahora con este? Lo que quiero es que cambie cada dos ciclos de reloj. O sea, que se mantenga inicialmente en 0, 0 y luego 1, 1. Entonces, para hacer esto, es que como ven, conecto directamente la salida de este aquí. Ahora, ¿por qué? Porque si esto es 0, si esto es 0, si esta salida es 0, se mantiene en 0. Y cuando es 1, recién hace el cambio. Entonces, si dan cuenta acá, el 0 está manteniendo. Este 0 lo que está haciendo es que acá se mantenga el 0. Y este 1 lo que está haciendo es que esto bascule, 0 a 1. Cuando se esté en el 0, nuevamente esto se mantiene 1 a 1. Cuando esté en 1, lo que hace es que cambie a través de 1 a 0. No sé si me comprende más o menos el plan. O sea, lo que está haciendo esto es que, digamos que comenzamos aquí. Digamos que estamos comenzando acá. Estamos comenzando aquí en 0, 0. Como estamos en 0, 0, digamos que estoy acá con 0. 0 y 0. Estoy con 0, 0. Entonces, en el siguiente ciclo de reloj, ¿qué va a pasar? En el siguiente ciclo de reloj voy a ir poniéndolo hacia la derecha. Y estoy así 0, 0. En el siguiente ciclo de reloj, mejor lo hago de arriba para abajo. Estoy acá con 0 y acá con 0. En el siguiente ciclo de reloj, este cambia. Sí, o sea, esto está en modo toggle. Entonces, esto va a cambiar. Entonces, como era 0, esto pasa a ser 1. Y en ese mismo ciclo de reloj, ¿qué pasa con este? Acá había un 0. Este 0 lo que hacía era que se mantuviese el mismo valor. Entonces, como había un 0, eso no está en todo, está simplemente manteniendo. Y como el anterior era 0, se mantiene el 0. Y eso sería hasta ahí. Ahora, en el siguiente ciclo de reloj, ¿qué pasa? En el siguiente ciclo de reloj yo tengo acá un 1. Este 1, ¿qué es lo que hace? Hace que eso esté en modo de basculación. Como esto estaba en 0, ahora va a cambiar a 1. Y esto, como siempre, está en modo de basculación, cambia 3 a 0. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente ciclo de reloj? En el siguiente ciclo de reloj, acá tengo un 0. Este 0 mantiene el valor que este flip-flop tenía. Como se mantiene el flip-flop, el valor que este flip-flop tenía el valor de 1. Entonces, sigue manteniendo el 1. Entonces, 1 se mantiene. ¿Y qué pasa con este 0? Esto siempre bascula. Entonces, cambia a 0, 1. Y si ven, es lo que quiero. O sea, esto es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Este es el más significativo. MSB, este es el menos significativo. O sea, es lo mismo que lo que puse acá, solo que el orden es diferente. Por acá lo he puesto, obviamente el menos significativo y acá el más significativo. Pero si bien es lo mismo, la idea es la misma. No sé por qué se está poniendo eso así. La luz está fallando el micrófono. Estaba poniendo el micrófono. No sé.
ni idea por qué es. Está cambiando a amarillo o blanco. Pensé que era el cable, pero no, no sé qué es eso. Ahora está verde. Se fue. No, yo lo he desconectado. No tengo idea por qué recibe. Pero bueno, la cosa es que como veas, se está contando. Y lo mismo va a suceder acá, solo que bueno, acá está de una forma un poco diferente, pero lo que tiene el efecto es el mismo. Lo vamos a ver en un momento. Entonces bueno, voy a no atrasar mucho, voy a pasar a lo siguiente. Pero como ven, esto lo que está haciendo es contar. Básicamente está contando. Entonces bueno, tenemos este flip-flop, que es el que básicamente he analizado hace un momento. O sea, lo que he analizado acá en la pizarra y bueno, la pizarra que acabo de tapar es básicamente este circuito. Y como han visto, este otra vez está poniendo amarillo. Bueno, como han visto, esto de acá cambia. O sea, esto sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, como hace un momento les he mencionado. Entonces, solo el primer flip-flop está en todo el permanente. Si analizamos, bueno, lo podemos analizar como les he dicho hace un momento. Pero no puede dar una corrección o algo. No creo que sea el cable, porque cada vez que lo... No, no puede ser el cable. No será. Profesor, su laptop no está en modo nocturno. No. ¿A qué se explicaría por qué está en modo nocturno? ¿Cómo debe ser el laptop? Hay uno que cuando lo pones, la pantalla de la computadora se pone más amarilla. Se puede ser opaco. Tendría que preguntarle a ti. Si no, llamo a Trillo. Llámale una vez. Para que vengan de algo así. Mejor en el Trillo, llamamos más adelante. Pero sí se lee, ¿no? Se lee medio claro. Es incómodo. Pero normal, se ve la... Sí, se lee, bueno, está medio raro, pero... Entonces, para analizar lo que pueden hacer es lo que hice hace un momento. O sea, para analizar lo que pueden hacer es comenzar suponiendo que acá hay 0 y hay 0, como hice hace un momento. Supone que hay 0, 0 y ven los cambios. Igual como hice hace un momento. Otra forma de analizar esto es viendo el diagrama de tiempos. Se puede hacer analizando, como les mencioné, viendo 0, 0, cómo cambia, como hace un momento. Se puede analizar con el diagrama de tiempos. Otra forma es analizar viendo las ecuaciones directamente. En este caso, este análisis es el que se ha hecho más antes. O sea, cuando analizamos circuitos síncronos, era este el análisis que hacíamos. Ahora, ¿cómo así? Aquí el JK, este J0, K0, están siempre en alto. No, o sea, mejor lo van a la pizarra, porque es más complicado. O bueno, si no, acá nomás. Comienzo con el estado actual, comienzo con el estado 0,0. Sí, comienzo con esto, 0,0. Este flip-flop siempre es el 1-1, o sea, esta entrada J0, K0, que son estas de acá, siempre está en 1. Los que van a variar son estas de acá. Entonces, ¿qué hago? Comienzo con 0-0. Cuando está con 0-0, esos van a estar con 0-0. Asumo que esos son 0-0. Y entonces, si está con 0-0, ¿esto a qué le afecta? Eso le afecta al primer flip-flop, a ese de acá. Entonces, estoy con 0 y las entradas son 0-0, se mantienen. Entonces, como se mantiene, acá es 0. Y bueno, el otro flip flop, este siempre está basculando. Como este está siempre basculando, para pasar a 1. Ahora, este estado es el que lo pongo aquí. O sea, este estado lo pongo aquí. Y nuevamente hago el mismo análisis. O sea, es el mismo análisis que se hace en un circuito síncrono. Si han visto el análisis, bueno, como hemos visto el análisis en un circuito síncrono, es exactamente lo mismo, no hay nada raro. Entonces, analizamos las entradas. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que este J1 y el K1 son el Q0. De este Q0, esta salida de Q0 es la que se está aplicando acá, en este J1 y K1. Si se dan cuenta, eso es lo mismo. Solo eso. Y ahí se analiza, estoy aquí, si tengo esas entradas de flip-flop, que es lo que obtengo aquí, y así funciona. Es un análisis simple, como hemos hecho más antes. Y esto, como ven acá, es un contador binario de 2 bits, porque tengo 0,1, o sea, comienzo en 0,0. Paso a 0,1, paso a 1,0, paso a 1,1, regreso a 0,0 y así. También se puede hacer el diagrama temporal. Y la idea es la misma. Si se consideran los retardos reales, que en realidad sucede esto, pero a veces se analiza así de esta forma, va a haber los delays. Pero como el reloj está actuando tanto en este flip-flop como en este flip-flop, el delay en realidad no importa. O sea, en realidad va a ser el mismo para los dos. O sea, si tenga 20 flip-flops, le diré que va a ser el mismo, no va a haber ninguna variación en los delays. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer esto? ¿Cómo podría obtener eso de ahí? O sea,
Primero, este es un contador micro binario 5 de 3 bits. Porque si ven el... No sé si llegan a ver que es de 3 bits. Está contado. Tres salidas. Cada flip-flop es un bit, o sea... Ah, claro, cada flip-flop es un bit. Y es un contador de 3 bits. Y si ven acá tengo 000, 001, 010, 011, etc. Estoy contando, y otra vez se recicla 000, etc. Entonces, ¿cómo podría ser un contador binario de ese tipo? Sabiendo que un contador de 2 bits es esto. Claro, o sea, lo más lógico sería agregarle uno acá, ¿no? Utilizando el mismo criterio. Se puede hacer eso. Ahora, si se quiere hacer una forma un poco más, o sea, más general, lo que tengo que hacer es ver cada uno de estos como un estado. O sea, cada uno de estos números los veo como un estado. Ya. Me veo cada uno de estos como un estado. Entonces, inicialmente tendría el estado 000. Luego el estado 001 y así sucesivamente. Entonces puedo hacer, por ejemplo, algo así como un diagrama de estados, donde cada estado es eso. O sea, un estado, el primer estado sería este, este sería el segundo estado, el tercer estado, el cuarto estado, quinto estado, sexto estado, etc. Tendría todos esos estados. Y una vez que tengo todo ese diagrama, lo que podría ser es la tabla de transición de estados. Y a partir de esa tabla de transición de estados podría encontrar las ecuaciones de los flip-flops. Algo así. Ahora, acá está medio feo, pero... Al final es como una máquina de estado. O sea, ¿por qué? Es como una máquina de estado, por eso como si ustedes tuviesen algo así. O sea, voy a ponerla acá, como si tuviesen un estado que es 000. El siguiente estado es 001. El siguiente estado es 010. El siguiente estado es 011 y así sigue. 011 es 4, 5, 6, 7, 9 y 8. 4, 5, 6, 7, bueno, 8, 6, 8. Si no falta uno. Solo que le falta uno. Podría ser algo así. Entonces, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 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
Una alternativa es ponerle 1-1, suponiendo que estar en modo toggle o modo de basculación. La otra es ver la tabla, del, la tabla de esto. Porque si recuerdan, si está en 0 y va a pasar a 1, en realidad no tiene solamente 1x. Solo sería como 1x. Esa es la forma general, como 1x. Y luego seguiría, ¿no? Luego seguiría. Ahora el estado siguiente va a ser este de acá. Este va a ser el estado actual. Este es el estado actual. Sería 0. ¿Para cuál? Sí, claro. Sí, 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 acá también hay una x. Sería. Estoy en 0. Acá sería el cero, la x. Sería la X. Ahora estoy en este estado actual, que sería este, y quiero pasar al siguiente, al 0, 1, 0. Entonces el estado siguiente sería 0, 1, 0. Y hago lo mismo, de 0 a 0, estaría así con un esto, de 0 a 1, ahora estaría con un 1X, y de 1 a 0, estaría con un una basculación también, ¿no? De 1 a 0. Puede estar este X1 también, por X1. ¿En cuál? ¿En este de acá? Sí, puede ser X1. Claro. Sí, puede ser X1. Y así sigo. Entonces ahora luego pondría acá, este pasa acá. Este pasa acá. Sería 0, 1, 0. Y pasaría 0, 1, 1. Y así sigue. O sea, así seguiría. Y seguiría con todo esto. Y luego acá tendría 8 combinaciones. Entonces, para cada flip-flop, calcularía suma de Carnot y encuentro las ecuaciones. Y se dibuja el circuito. Esa es una forma de hacerlo. Y de hecho, es la forma en la que está acá. Pero acá se está suponiendo que solamente se utilizan dos condiciones. O sea, acá se está suponiendo. O sea, es lo que hemos hecho es la forma más general de hacerlo. Acá se está suponiendo que el flip-flop JK va a estar solamente en dos modos: en modo de no importa, o sea, no cambia, en modo 0-0 o en modo 1-1 de toggle. Al final cualquiera de los dos puede funcionar y va a ser igual. Para llegar a Carnot. ¿Cómo? Para llegar a Carnot va a ser más fácil así para simplificar. Claro, o sea, esto va a ser más fácil para hacer diagrama de Carnot. Pero en este caso, en este ejemplo de acá se está poniendo como si fuera 0, 0 y 1, 1. Ambos son válidos, pero aquí lo va a ser más simplificado. En este caso se está suponiendo solamente que eso es 0, 0, 0, 0, 1, 1. O sea, que está en modo toggle o no cambia. Solamente esos dos modos. Y es lo mismo. Entonces, con esos modos se pone acá las entradas 0, 0 o 1, 1. Y al final se calcula el, la ecuación de esto. En este caso, por ejemplo, como ven aquí, esto es obvio que siempre va a ser 1-1. Como es obvio que va a ser 1-1-1, simplemente se conecta 1 y esto a 1, que es lo normal. Luego acá si ven, este J cambia 0-0-1-1, 0-1-0-1, etc. Y este cambia cada 2, o sea, cambia 3 ceros, 1-1, 3 ceros y 1-1. Se puede calcular las ecuaciones de esto. Si calculan las ecuaciones de esto, lo que van a obtener es eso de aquí. Ahora, ¿cómo tiene eso de ahí? Tienen esas ecuaciones, eso de acá. Pero hasta acá sí saben cómo hacer. Esta es una tabla. Profesor, creo que ahí hice un problema, porque en el primer JK lo pasó como X0. Pero, o sea, si el J es X, es un set. ¿En cuál? En el J2. ¿Acá? Si es 0, 0. No, pero, o sea, el estado actual 0 a 0. El J no puede ser. Sí, el J no puede ser 0. Ese, el X sería el otro. No, tiene que ser 0 ahí. Al revés. Igual abajo. Sí, tiene acá abajo. Igual acá también. Sí, está bien, está. Ya. Bueno, entonces como les digo, pueden hacer este procedimiento de forma general o si no pueden hacer esto de acá con toggles. Se les debe indicar siempre que quieran diseñar esto. O sea, bien que lo hagan en modo de toggle y no, o sea, que no cambie en modo de toggle o en modo general de esa forma. Ahora, siguiendo con lo que es en la diapositiva, que está utilizando el toggle y el no cambia, se tiene esto. Ahora, que es obvio que el J0 y el K0 se conectan a 1. Sí, entonces, como es obvio, acá se conectan estos dos a 1, a 5. Lo que no es tan obvio tal vez es a qué se conecta esto. Lo pueden hacer por ecuaciones, pero si observan, esto es exactamente igual a esto. Este Q sub 0 es exactamente igual a esto de acá. Sí, no sé si observan. Esto es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y el otro dice 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces es lo mismo. O sea, simplemente lo conectan de esta forma. O sea, conectan este J1 y K sub 1 a este K sub 0. Perdón, a este Q sub 0.
Y para el siguiente, para este de acá, este ya no es tan obvio. Lo que pueden hacer, pero bueno, como ven acá, como estoy suponiendo que es en toggle, es fácil porque ambos son lo mismo, ¿no? Es 1-1 y 1-1. Lo que puedo hacer acá para este J2 y K2 es utilizar un minterm. Utilizando el minterm, lo que tendría es que la J2, ese J2 sería... No, el primer J2 está aquí. Ya está de acá. Sería Q2 negado, Q1 Q0. ¿Sí? ¿Sí o ya se perdió? Sí, sí. Ahora más esto de acá. Este es el último. El último es todos en uno. O sea, más Q2, Q1, Q0. Y si no se puede simplificar esto, simplemente queda Q1, Q0. Sí, me queda eso. Entonces ahora si ven, simplemente a Q2 le conecto Q1 and Q0, que es lo que está acá. O sea, aquí le conecto el Q1 and Q0. Por eso que ya sería. Bueno, ahora si hubiese utilizado lo que puse en la pizarra de forma más general, si hubiese obtenido otro circuito, que también sería válido. Ahora en este caso, bueno, se menciona que solo el primer flip-flop está en todo el permanente. Los otros flip-flop están configurados para cambiar en el momento adecuado, según la tabla. Ahora, si quisiera hacer un contador síncrono binario de 4 bits, sería básicamente lo mismo. Solo que la tabla va a ser más grande, va a tener 4 elementos. O sea, lo que quisiera acá en un contador de 4 bits sería algo así. Algo como este. Bueno, al menos ya entendí por qué se sabe el lambda. Sí, por eso se sabe. Entonces acá tendría igual, ¿no? Tendría, pero que tendría 4 bits. O sea, sería 0000, 0001, 0010, 0011 y así sucesivamente. Entonces, si quisieran hacer el diseño, podrían hacerlo igual, o sea, como se hizo acá con un diagrama de transición de estados, pero serían 16 estados, una tabla que tendría 16 componentes y así. Otra forma sería observar cuándo está cambiando. Esa es una forma un poco gráfica de ver cuándo está cambiando. ¿Qué se puede observar acá? Que el Q sub 0, como ven, cambia con cada ciclo de reloj. Entonces, para ahí simplemente se le pone como entrar el ciclo de reloj, no hay nada más. Para el caso del Q sub 1, ¿el Q sub 1 cuándo está cambiando? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, lo que me refiero es a que analizando este diagrama, de alguna forma se puede saber cuándo está cambiando cada uno de estos. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la combinación que hace que esos cambien? En el caso del Q sub 0 no hay ninguna combinación porque está en modo de basculación. O sea, con cada ciclo de reloj está cambiando. Este ciclo de reloj hace que esto cambie, el otro hace que cambie, este hace que suba, este hace que baje y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, para el Q sub 1, ¿qué condición está haciendo que esto baje? Que tanto Q0 y Q1 estén activos. Pero sí. Sí, o sea, a lo que me refiero es a que ya sabemos esto. O sea, esto siempre va a ser de 3 bits. Lo que hay que ver es cómo habría que agregar el último flip-flop. Sería... Si quiero ver 4 bits, esto de acá va a ser igual. Tendría que agregar un flip-flop y de alguna forma ese toggle controlarlo con esas Q2, Q1 y Q0. Sería otro AND pero conectado a la salida del Q0, Q1. Claro, sería otro AND pero conectado básicamente a este Q0, Q1 y Q2 básicamente. Sería así. Por eso es que este diagrama está mostrando más o menos eso. O sea, ¿qué pasa en este momento? Cuando hay Q0, Q1 y Q2, se supone que estoy en ese momento, ¿no? Acá está Q0, Q1 y Q2. Si tengo Q0, Q1 y Q2 activos, en ese momento esto cambia, se hace el toggle. Igual acá, cuando tengo Q0, Q1 y Q2 activos, en ese momento recién se hace el toggle. Entonces, estos, o sea, este diagrama en sí solo es como para gráficamente tratar de ver cuándo es que se está haciendo el toggle, la basculación. Ahora, no sé si me entienden, pero los confundí. O sea, por ejemplo, veamos este Q2 y este Q2. Este Q2 está acá en 0. ¿Cuándo es que este Q2 hace este toggle? ¿Cuándo cambia de 0 a 1? Cambia de 0 a 1 cuando justo antes tengo ambos en unos. Sí, o sea, este está cambiando de 0 a 1 cuando esos dos están en unos. Y estos unos quiere decir que esto es Q0, Q1.
¿Cuándo sigue cambiando esto? Esto está cambiando acá cuando estos son unos. Esta condición de 1, 1 hace que esto cambie. Luego sigo acá. ¿Qué condición hace que esto cambie? Esta condición de 1, 1. Si sigo acá, bueno, ¿cuándo cambia? Cuando estos son 1, 1. Entonces, en conclusión, si quiero agregar más flip-flops, lo que tengo que hacer es poner un AND y ponerle los anteriores, todas las salidas anteriores. Esa sería la conclusión. Entonces la implementación sería así. O sea, para este flip-flop su entrada sería Q2, AND, todo lo anterior, Q1, Q0. También pueden ver ejemplo de esto en los exámenes parciales de la PC3, no, de la PC3 del ciclo pasado. El ciclo pasado sí entra a contadores, sí, entonces ahí sí, hay ejemplos de sueltos. Sí. Le aviso al. Lo hice en voz alta para los compañeros. Ah, venías de ser contador. ¿De que venía a ser contador? No, o sea, contador que sí venía en la PC3. Sí. No, me del refiero. Del ciclo pasado. Y lo que voy es que está subido una solucionaria donde están ejemplos de esto. Ah, sí, está. Está solucionario, no me acuerdo. Sí, hay solucionario en la PC3. Sí, bueno, pero sí está. O sea, sí están estos ejemplos en el solucionario de la PC3 del ciclo pasado. No, le haciendo, no era preguntas a usted, sino era para que los demás escucharan. Sí, es que no me acordaba que estaba. Pero bueno. Ahora, ese está contando, es un contador síncrono binario simplemente. Lo que ahora se podría hacer es un contador de décadas, síncrono de 4 bits. O sea, en este caso yo quiero contar simplemente décadas. ¿Qué quiere decir contar décadas? Quiere decir que voy del 0 hasta el 9 y regresar. Entonces en este caso puedo utilizar 4 filtros de esta forma. Ahora, ¿por qué de esta forma? Acá se está poniendo solamente la solución, pero lo que se quiere es algo así como esto. Esto creo que me equivoco, lo hicimos la semana pasada. ¿Cómo? Creo que hicimos del 0 al 9 la semana pasada. Sí, pero lo hicimos con asíncronos. Estos son síncronos. La semana pasada era con asíncronos. Y con asíncronos es más fácil porque con asíncronos solamente se da la combinación y se manda los clears. Pero en este caso son síncronos. Sí, o sea, la vez pasada lo que vimos era los asíncronos, que no recuerdo qué número está. Lo que vimos la vez pasada, pero estos son asíncronos. Entonces en este caso era un contador que contaba también décadas, pero de forma asíncrona. ¿Y por qué asíncrona? Porque solamente el bloque entra el primer flip flop, los demás entran de los siguientes y de los siguientes y de los siguientes. Entonces en este caso era más fácil, porque si yo quería que esto se reciclase hasta cero, o sea que pase a cero, que solamente cuente hasta cero, tenía que tener 0, 1, 2 hasta el 9, y cuando llegaba al 10, ese 10 activaba este AND y es bueno este NAND, y este NAND activaba los clears. Al tener el 10, esto inmediatamente activaba los clears y regresaba al 0. O sea, era como que contaba del 0 al 9, del 9 pasaba al 10, pero en el 10 pasaba por un instante bastante pequeño y se reseteaba todo. Era un glitch. Claro, era un glitch, básicamente. Era algo bastante rápido. Ahora, ¿por qué 10? Porque ese es el más significativo. O sea, es el más significativo. Es como 8, 4, 2, 1. Entonces, si quiero 10, sería 8 y 2. Entonces, 8 y 2 serían 10 y todos son los que bajan acá. Esa era la parte síncrona. Asíncrona, perdón. Para la parte síncrona es un poquito más complejo. O sea, para la parte síncrona quiero diseñar esto. Como quiero diseñar esto, lo que tendría que hacer es primero hacer el diagrama de estados, el diagrama de transición de estados. Para el diagrama de transición de estados lo que hago es lo de siempre, ¿no? O sea, comienzo con 0, 0, 0, paso hasta el 9 y de ahí regreso otra vez al 0. O sea, voy 0, 1, 2 hasta el 9 y regreso al 0. Entonces tendría que hacer el diagrama de transición de estados basado en esa tabla. Y una vez que tengo ese diagrama, lo que puedo hacer es en la tabla de transición de estados. Y la tabla de transición de estados va a ser, bueno, algo parecido a lo que puse allá en la pizarra. Algo parecido a esto, y bueno, sería un poco más grande estados. La otra alternativa que tengo es de ver el diagrama de tiempos y ver qué condiciones hacen que esto cambie. Pero bueno, no es tan obvio ver aquí en este caso cuáles son las condiciones que para hacer que esto cambie. Lo que tendría que hacer para el diseño es ver directamente la tabla. O sea, el diseño es básicamente el mismo procedimiento de diseño. O sea, hago esto, hago el diagrama de transición de estado. O sea, el diagrama no es tan necesario. Lo que me interesa al final es la tabla. O sea, me interesa hacer una tabla parecida a esta. Una tabla parecida a esta donde tengo el estado actual, cómo cambian los flip-flops y el estado siguiente. Solo que en este caso serían, solamente serían 10 de estos. No serían más. Y basado en eso, nuevamente calculo las ecuaciones de J acá, que debería salir esto. Para el J me saldría esto, para el K esto, lo que ven aquí.
e implemento el circuito. Si quisiera analizar ese circuito, o si yo tuviese este circuito simplemente ya así dado, yo quiero saber qué es lo que hace, lo primero que tendría que hacer es, o sea, hay dos cosas. Si quiero diseñar el circuito, es hacerlo pista y en la pizarra para encontrar las ecuaciones. La otra cosa es si yo quiero analizar el circuito. O sea, si me dan ese circuito y yo quiero analizarlo, o sea, si me lo dan así y yo quiero analizarlo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Encontrar las ecuaciones de J y de K. O sea, encuentro las ecuaciones así, tal como está ahí, de J y de K. Y basado en esas ecuaciones también hago la tabla, y basado en esa tabla veo cómo se evoluciona el circuito. Y ya. Entonces acá, bueno, acá se está preguntando cuál es el módulo de ese circuito. ¿A qué se refiere? Sí, acá están las entradas y acá está la salida. O sea, ¿qué es el módulo? El módulo es, también lo vimos la vez pasada, es la cantidad total que se puede contar. O sea, como la cantidad de estados. Entonces, en este caso está yendo de 0 hasta el 9. Pero ¿cuántos elementos puede contar? 10. Entonces, por eso el módulo este es 10. Cantidad, o sea, módulo es la... La cantidad de estados. Cantidad de estados. Sí, o sea, está yendo de 0 al 9 porque hay 10 estados. Entonces, el módulo es 10. Ese es el módulo. ¿Qué pueden ver acá, por ejemplo? Si analizan un poco ese diagrama de tiempos, bueno, ven que el Q0 cambia. Obviamente cambia de 0, 1, 0, 1, 0, 1. El Q1 cambia también normalmente. El Q2 y el Q3. Si ven acá... esto es igual, esto no hay ningún, acá no hay ningún cambio. El cambio comienza aquí tal vez, con ese J y K. Porque en el anterior caso, cuando es uno normal, de acá se conecta directamente. En este caso hay este cambio. Ahora también para el J2 hay esos cambios sucesivamente. Y bueno, si quiero saber acá cuál es el módulo de ese circuito, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Contar los flip-flops? No solo contar los flip-flops, porque acá si cuentas los flip-flops salían 3 flip-flops. Si tengo 3 flip-flops, en total tendría aparentemente módulo 8. Pero podría pasar que estas conexiones, si estos flip-flops no están conectados de forma tan normal, acá sí, porque están en modo de basculación, pero acá no tanto. Bueno, acá también, ese también, si ven este A está directamente conectado aquí. Esos clips están activados en bajo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando dice que cuando B y C se activen, o sea, va a contar hasta... No va a llegar al 8, va a llegar al 7 y se va a reiniciar. Ni siquiera va a contar al 7. Sí, o sea, ¿cuándo se va a reiniciar? Cuenta 6, está por llegar al 7 y se reinicia. ¿El 7? No, que es 1, 1, 0, cuando se reinicia. Sí, o sea, primero, antes de ver esto, lo que pueden ver es que eso está conectado de la forma normal, digamos. Acá está 0, 1, 6, 1 en basculación. 7 módulos. La salida de este entra aquí. Y aquí la entrada es el AND de esta salida y de esta salida. Entonces, si es que no había nada de acá abajo, esto contaría de 0 a 7. Pero lo que modifica acá es eso de acá abajo, este B y C. Entonces, este BC, como dicen, lo que va a hacer es que en algún momento esto se resetee, vaya clear. ¿En qué momento esto vaya clear? Cuando B y C son unos. Sería 6. ¿Y en qué momento B y C son unos? Cuando pasan a 7. No, 6. 6. Me equivoco. 6 6 entonces la cosa es que va a contar y cuando llegue a 6, ese 6 va a hacer que esto se resetea nuevamente. O sea, no va a llegar a contar el 6, se va a tener ahí como un glitch. Claro, por eso no va a llegar a contar el 6, por eso es que el módulo va a ser 6, porque solamente va a contar el 0 al 5. Solamente cuenta el 0 al 5 porque justo en el 6 eso se resetea. Cuando viene el 6 acá, eso hace que se resetee y se vuelve a hacer. Entonces es módulo 6 en este caso. ¿Y ahora cuál es el módulo de ese circuito? BCD es lo que genera que se reinicie. Ajá. BCD. Cuando sea 1, 1, 0 en binario era 15. 1, 1, 1 es 15. 14. Cuenta hasta 13. 0 a 13 sería 14 módulos. 14, 0, 0. Son 14. Tiene 14 módulos porque cuenta hasta 13. Módulo 14. Módulo 14. Pero va a ser módulo 14 porque 14 va a ser que eso se resete. Sí, porque 14, por acá tengo DSB. O sea, este es el más significativo. Es como si fuera un 8, un 4 y un 2. Entonces, si fuera 8 y 4, 12 y un 2, 14. O sea, el 14 hace que eso se resete. Entonces, en realidad, esto cuenta de 0 al 13. 0 al 13, llega al 14 y se resetea otra vez. 0, 13. 14 solo está por un ratito pequeñísimo de tiempo, regresa al 0. El 14 en realidad es como que no existiese, es un glitch. Entonces sí, es módulo 14, esto es módulo 14.
Ahora, lo que tienen que tener cuidado es que en este caso eso va a funcionar siempre y cuando esas conexiones sean las usuales. Y cuando digo las usuales, me refiero a que para el menos significativo siempre esté uno aquí, para el siguiente esté conectado directamente a la salida del anterior, para el siguiente su entrada sea el AND de la salida de este con la salida de este, y para el siguiente su entrada sea el AND de la salida de este con la salida de este y con la salida de este. Si es que tengo esa configuración, entonces sí puedo hacer este análisis. Pero si yo tuviese algo más complicado, o sea, algo diferente en el que esto tiene otra configuración, no podría hacer este análisis. Lo que tendría que hacer en ese caso, si tuviese acá algo diferente, sería analizar primero todo el circuito sin los clear y luego ver esto en qué condiciones está haciendo los clears, está activando los clears. Bueno, ya lo que tengo ahora es análisis y diseño de contadores ciclos, que es básicamente lo que hemos estado viendo. ¿Qué pasa si yo quiero analizar ese circuito? Con flipo JK. ¿Qué es lo que hago para el análisis primero? Claro, para el análisis primero lo que hago es hallar los J y los K, las ecuaciones. Entonces, lo que tendría que hallar acá es las ecuaciones de J y K. En este caso el J y K, ¿qué cosa es? Si bien, para este flip-flop el J y K es la salida negada del último. Claro, la salida negada del último. Para este el J y K es el A, la salida del primero. Y para este es el AND de la salida de este con la salida de este. Entonces encuentro esas ecuaciones primero. Y una vez que tengo esas ecuaciones hallo la tabla. Estas son las ecuaciones que estaba mencionando. Y luego tengo la tabla. ¿Y la tabla qué es lo que necesito? Necesito el estado actual. Es lo que se ha hecho normalmente, ¿no? O sea, voy a poner esto. J es igual a K a... ¿qué? Es igual a C negado. Lo que tendría es el primer estado. O sea, tendría que considerar el estado actual. Un estado actual. Las entradas. Bueno, creo que no debía borrar. Todos son JK. ¿Está como J2 o JA? Diego, despierto. ¿Qué ha estado haciendo? Diego. Sí. Bueno, acá no sé si está en este orden o está en otro orden. Sí, está casi en el mismo orden. Ya, tendría esto. Entonces, ¿qué es lo que comienzo? Comienzo suponiendo que tengo 0, 0, 0. Entonces, supongo que tengo 0, 0, 0. Si tengo 0, 0, 0, a lo mejor lo pongo acá explícitamente que eso es A, B y C. Lo pongo así, esto es C, B, A. Tengo 0, 0, 0. Si tengo 0, 0, 0, ¿cuánto vale el J, C? A por B, que sería si cero. JC, que es A por B. Sería A por B, sería cero. Sería cero. El K sub C, ¿cuánto sería? K sub C es C. Entonces también sería cero. J sub B, ¿cuánto es? J sub B y K sub B son A. Entonces también son ceros. J A y K sub A, ¿cuánto es? C negado. Sí, no sé si me siguen, estoy acá. J A y K sub A son C negado. Tengo C negado, serían 1. Después en el estado siguiente, esto lo mantiene y esto sería acá. Sería 0, 0, 1. El estado siguiente sería 0, 0, 1. Ahora, la diferencia que hay entre esto, y eso es tal vez un poco importante, la diferencia entre esto y el análisis tradicional que se puede hacer es que como acá sabemos que son contadores, lo que podemos hacer es utilizar este estado de acá. Acá, vamos a ponerlo aquí. Hacer eso. Entonces utilizamos acá este y ponemos 0, 0, 1. Y ahora nuevamente analizo. Ahora no sé qué es lo que va a venir. JC es A por B. Ahora A por B sigue siendo 0. K sub C es C, que sería 0. J
sub b, ¿qué cosa es? A, que ahora es 1, y esto es negado, esto también sería 1. Entonces ahora lo que tengo es que este se mantiene, porque esto es 0, este 0 se mantiene, este bascula, y este también bascula, o sea, sería 0, 1. Pero no, sería 1, 0. Sería 1, 0. Y así sigo. Entonces ahora este de acá es el que pongo aquí. En este caso no se nota mucho porque acá está casi contando normalmente, es decir, está 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Pero para casos más generales, siempre es bueno que ese de acá, el estado siguiente pase aquí, que el estado siguiente pase acá. Porque si no, si no hacen eso, van a tener una tabla que va a tener muchos más estados de lo que realmente necesitan. Pero bueno, al final no voy a seguir con esto, pero al final les debería salir algo así. Entonces, como les saldría esto, esta sería la tabla de transición de estados. Ahora, ¿por qué se detienen aquí? Porque aquí están comenzando en 1, 0, 0 y están terminando en 0, 0, 0. Este 0, 0, 0 y es este de aquí. Entonces ya han terminado, porque si siguen haciendo van a tener otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces no tiene sentido seguir haciendo esto. Entonces, a ver, si ven esa tabla, ¿cuál es el módulo de este contador? ¿Cuál sería el módulo de este contador? Módulo 5. Bueno, ¿hasta cuántos estados hay? 5. Hay 5, entonces el módulo es 5. El módulo de ese contador va a ser 5. Ahora, si ven lo que está contando es 0, 1, digamos 2, 0, 1, 2, 3, 4 y regresa 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es lo que está haciendo. El módulo 5. Ahora, ¿qué pasa si la condición inicial es un valor no utilizado? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto. Como condición inicial me refiero a esto. Porque yo he supuesto que estoy comenzando con 0, 0, 0. Yo he supuesto que estoy con 0, 0, 0. Y como estoy con 0, 0, 0, y este contador utiliza ese 0, 0, 0, es que obtengo esto. Pero ¿qué pasaría si se dan cuenta que esto está contando? Mejor lo pongo acá. Esto está contando, voy a ponerlo en decimales, esto está contando así como 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, y así sigue. Se está haciendo eso, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 0. Yo para analizar he comenzado con este 0. Y una vez que llego a este 0, termino el análisis porque seguiría lo mismo. Pero ¿qué pasaría si yo hubiese comenzado con otro valor? Digamos con 5, por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo comienzo con 5? 5 no es en este 5. Habría que hacer otra serie. Ajá, habría que hacer algo más. O sea, lo que puede pasar acá con este 5 es lo siguiente. Que tendría que hacer esto. Y vería, o sea, por ejemplo, acá está comenzando, claro, acá está comenzando con el 5 precisamente. Está comenzando con el 5. Y si ven, estoy comenzando con el 5, y igual, ¿esto qué es? Estoy dando 0, 1, 1. Si comenzase con ese otro valor que tampoco es utilizado, que es el 6, llegaría a ese otro valor 0, 1, 0. Si comenzase con ese otro valor 1, 1, 1, llego a ese otro valor que es 0, 0, 1. ¿Y qué es lo que tengo? Que al final comience con el estado que comience. Estoy terminando dentro de los estados posibles. O sea, lo que me refiero acá, mejor lo pongo. Si comienzo en 5, es como que termino en 3. Si comienzo en 6, ¿en qué termino? Si comienzo en 6, ¿en qué termino? En 2, ¿no? Porque estoy comenzando acá en 6, estoy terminando en 2. Y si comienzo en 7, termino en 1. 6 en 2, 7 en 1. Entonces, ¿qué pueden observar? Que de alguna forma no interesa el número del comienzo, voy a terminar en la secuencia determinada, en la secuencia que yo quiero. Si comienzo en el 5, paso al 3. Y una vez que esté en el 3, ya de 3 voy a ir al 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Igual, si comienzo en el 6, voy al 2. Y el 2 ya está acá, entonces sigo el 2, 3, 4, etc. Sigo normalmente. Si comienzo en el 7, también no importa porque el 7 pasó al 1. Sería 2, 3, 4, etc. Entonces, lo que tendría como diagrama sería algo parecido a esto. Si ven como diagrama sería algo parecido a eso. O sea, no interesa dónde comience, estoy terminando dentro del ciclo de conteo. Y a eso se le llama un contador autocorregible. Autocorregible se llama cuando solito se corrige. O sea, no interesa dónde comience, solito llega a una secuencia que me interesa, que es la secuencia básica. Y eso es autocorregible.
Ahora, ¿cuándo no sería autocorregible? O sea, no sería autocorregible si, por ejemplo, comienzo en este valor y de acá me salto acá y luego estoy saltando. Pero si estaría saltando entre estos dos, ahí no sería autocorregible, porque nunca llego a la secuencia de conteo principal. Pero en este caso sí es autocorregible. Y bueno, eso solamente sería gran metimos eso. Ahora, ¿qué pasa si quiero analizar ese circuito? En este caso estoy con flip-flops T, no con JKs. Es que, pero es lo mismo, porque, o sea, estabas haciendo como toggle. Claro, el procedimiento es el mismo. Encuentro las ecuaciones de los de A, de B y de C, y hago otra vez la tabla. O sea, el procedimiento va a ser lo mismo. Encuentro las ecuaciones de cada uno de los Ds y hago la tabla. Tengo esas ecuaciones y hago la tabla. Bueno, en realidad no es lo mismo, porque en JK si se queda en uno, le hace el toggle al que ya había previamente. En este se quedaría en D. Sí, o sea, no es exactamente el mismo, pero el procedimiento es el mismo. O sea, el funcionamiento no va a ser el mismo, o sea, no es como que eso sí sea en toggle. No. No es eso, pero me refiero a que el procedimiento sí es el mismo. Voy a encontrar igual los valores de D, cuánto vale D, y hago la tabla. Entonces, al hacer la tabla va a ser lo mismo. Comienzo en este caso con 0, 0, 0. Veo esto a veces igual con la tabla, me da 0, 0, 1. Y así sigue con todo. Y estoy afinando puntos en mí. Y en este caso, ¿cuál es el módulo? Veo 3, 3, 2, o sea, 8. En este caso es módulo 8. No es módulo 8 en este caso. Ya. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo quiero? ¿Hasta qué es análisis? ¿Hasta qué estoy analizando el circuito? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero diseñar el contador? Cuando yo quiero diseñar, lo que yo quiero hacer es contar con cualquier módulo, con cualquier característica. O sea, en este caso, hasta ahora lo que hemos visto es cosas de este tipo. O sea, que paso de 0, 1, 2, 3, 4, pero en orden. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar cualquier otro orden? O quiero cualquier otro módulo. Lo que tengo que hacer es el diseño que se ha visto para circuitos secuenciales cualesquiera, que es como diseñar un... Si bien este procedimiento es el mismo que se utiliza para diseñar una máquina de estado, se hago el diagrama de estados, la tabla de transición de estados, luego la tabla para cada flip-flop, la tabla del mapa de Carnot, la ecuación de Julián, etc. A un ejemplo eso todavía mejor. Supongamos acá que lo que yo quiero es diseñar un contador de código gray de 3 bits. ¿Cómo haría eso? O sea, ahora ya no quiero contar simplemente en binario, quiero contar en D. Bueno, pero entonces ahí tenemos que hacer una tabla de transición de cómo se hace en gray. Ajá, o sea, no solo es una tabla de transición. Lo que habría que hacer es... Primero tendría que ver cuáles son los estados, ¿no? Creo que no voy a borrar esto porque igual lo voy a volver a hacer. O sea, acá lo que querría es el diagrama donde tenga el número de gray, o sea, tenga el código de gray. Si es el diagrama, ¿qué sería eso de acá? Es el diagrama de estados. ¿Por qué? Porque tengo 000, 001, 011, 010 y así sucesivamente. Esto es código de Gray. Esto es código Gray. Y lo siguiente es hacer la tabla. Y hago la tabla de transición de estados, que tengo acá el estado actual y el estado siguiente. Y lo que tengo que ver es qué valores tienen los flip-flops. Depende si es D o JK. Ajá, no va a depender si es T, JK, T o lo que sea. Bueno, pero el T es como el JK, pero solo con todo. Claro, el T es como JK, o sea, básicamente todo lo que hemos hecho anteriormente podría ser empezado por un T, porque es un JK en modo todo. Luego, bueno, la tabla de transición que sí la hemos utilizado antes, que es esto, que es un momento, esto es para el flip-flop T, esto es para el JK. Ahora, el mapa de Carnot es esto. Ahora, el asunto es que en este mapa está como que un poco más comprimido y un poco más complicado de ver. Por acá solamente es el estado actual, la entrada, y se está viendo el estado siguiente. Porque normalmente lo que hemos hecho, si recuerdan, es poner acá el estado actual, entrada y estado siguiente. Pero en este caso el estado siguiente es este de acá. Entonces para este, su estado siguiente, el que estaría acá, sería en realidad este de acá. Entonces si quieren, pueden obviarlo, pueden ponerlo, va a ser lo mismo. O sea, por ejemplo, ¿cómo haría el análisis acá en este caso? Estoy en cero y ¿a qué estoy pasando? ¿Cuál es el estado siguiente? El estado siguiente es de acá abajo, ¿no? Solo que este de acá abajo lo podría poner acá. Va a ser lo mismo, pero bueno, puedo hacerlo así también. Si estoy en cero y paso a cero, necesito que esa condición, 0x. Si estoy en cero y paso a cero, otra vez 0x. Si estoy en cero y paso a 1, necesito 1x y así sucesivamente. No sé si me entienden esta parte. Y es lo mismo que se ha hecho anteriormente. Entonces, pues bueno, una vez que tengo esto, lo que hago es el mapa Carnot. Mapa Carnot de J2 y de cada uno de estos. Los mapas de Carnot que les conocerían así, que están las notas de Carnot.
Y una vez que se tienen los mapas de Carnot, se tienen las ecuaciones. Sí, o sea, para el J2 sería esto, para el J1 sería esto, para el J0 sería esto. Y luego se puede dibujar el circuito. En caso 2, caso 1, caso 0, al final se puede dibujar el circuito. Este sería el resumen, este sería el resumen de las entradas a los flip-flops y este sería el circuito. Sí, con, en este caso se está haciendo con 3 flip-flops JK. Podría ser en realidad con cualquier flip-flop, podría ser uno JK, otro D, otro T, o JK y D, lo que sea. La cosa es que este es el circuito. ¿Hasta acá ya tiene alguna duda, pregunta o algo? ¿O lo que no se entiende? O lo que está sí. Raro. No es tan complicado, es contadores. Sí, eso es lo mismo que... Esto es casi lo mismo que máquinas de estado. Ya, ahora, si queremos, por ejemplo, diseñar un contador que tenga esta secuencia, pero con flip-flop D. ¿Se dan cuenta que esa secuencia que es? Estoy contando 1, 2, 5, 7. O sea, es un contador de... ¿Cuál es el módulo de esto? ¿Cuál es el módulo primero de este contador? Al cuadrado más 1. A la raza. Son 4 módulos. 4. No, el módulo, el módulo. 4. 4. ¿Ya cuánto sería el módulo de esto? 4. El módulo es 4, ¿no? Porque solamente hay 4 estados. O sea, como hay 4 estados, el módulo es 4. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, no es un contador cualquiera, por así decirlo, porque no es el 1, 2, 3, 4. Sí. No es hasta, sino solo cuenta los estados. Sí, solo son los estados, la cantidad de estados. No es de cuánto a cuánto, sino solamente es el número de estados. O sea, este es módulo 4. Ahora, en este módulo 4 tengo 4 estados. Pero no es que tenga 1, 2, 3, 4, sino tengo 1, 2, 5, 7. O sea, es un contador medio raro, pero solo son 4 estados. Una pregunta. Y entonces el contador anterior que hizo de Gray, sí. Era, o sea, ¿usted decidió hasta dónde hacerlo? No, porque es un código de Gray de 3 bits. El contador que usted ha hecho está siguiendo esos estados. Sí, porque lo que se pide es un contador de código Gray de 3 bits. Y si vinieran, digamos, observaciones, solo que cuenten los números pares con el código Gray, que incluyera algunos. Claro, si solamente fuera así, sería, digamos, este, de acá se saltaría aquí, de acá se saltaría aquí, aquí y aquí. Ten en cuenta que Gray cambia un solo número a la vez, o sea. Ajá. Sí. Ya. Regresando a esto entonces. El módulo de este contador es 7, perdón, es 4. El módulo es 4. Y lo que cuenta es de 1, se pasa a 2, se pasa a 5 y se pasa a 7. Si yo quiero diseñar esto, lo que tengo que hacer es, bueno, obviamente hacer la tabla. Y en esa tabla encontrar las ecuaciones de los Ds. Y ya, o sea, hago la tabla. Bueno, al final no está acá el procedimiento, pero esa sería la solución. O sea, si lo hacen, bueno, puede ver el libro también, está en el libro. Pero el libro no sé si tiene solución o está, no sé si está con procedimiento o no. Pero bueno, la cosa es la solución. Pero el procedimiento es el mismo, lo que tendría que hacer es la tabla. En la tabla encuentran las ecuaciones de D, 1, D2, D3, hacen su mapa de Carnot. Y en ese mapa de Carnot va a salir esto, ¿no? Que D0, en ese caso sería... Q sub 0 negado. ¿No puedes seguir el fragmento del libro? O... Podría poner un capítulo de repente en la aula virtual. Sí. Sí, podría ponerlo. Pero si no, me pueden buscar y les puedo copiar el link. O también es en la biblioteca. ¿Cómo se llama? Floyd. Sí, está en la biblioteca. Ya, entonces bueno, hacen todo el procedimiento y les llega a este. Lo siguiente es ver contadores síncronos up-down, que al final es lo mismo, solo que la diferencia es que en este caso se van a contar hacia arriba y hacia abajo. O sea, es como que voy a contar 0, 1, 2, 3 y también puedo hacer 3, 2, 1, 0. Se puede hacer en ambas direcciones, no solamente ascendente, sino ascendente y descendente. Entonces ese es el objetivo de up-down. O sea, puedo contar así, eso sería up, y obviamente eso sería down, sería up, down, etc. También se llama bidireccionales porque tienen obviamente dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo. Y es algo así, o sea, si lo quiero hacer como diagrama de transición de estado, sería algo así. Qué bonito. O sea, en el anterior caso solamente voy en una dirección. En ese caso puedo ir acá, luego puedo retroceder, puedo otra vez avanzar, puedo retroceder, etc. Solo que para que cambien, es un cero, puede hacer que vaya en sentido contrario, por ejemplo.
y el 1 en otro con sentido. O sea, en este caso, si ven, el 1 está haciendo que avance en sentido horario y el 0 está haciendo que retroceda, que vaya en sentido antihorario. Y simplemente es eso. Y como ven, este es un ejemplo de una máquina de estados. Entonces, básicamente, una máquina de estados. Entonces, el diseño es simplemente el diseño de una máquina de estados. Pero la secuencia es esta. Tengo 0, 0, 0, bueno, eso es 8 bits, perdón, 3 bits, que me da de 0 al 7, que son 8 elementos. Y si tengo up, si fuese up, lo que hace es que esto baje en esta dirección. Cuando estoy aquí, regreso aquí, bajo, regreso y así. Y si fuese down, lo que hago es comienzo de acá, subo, 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 regreso aquí, subo, 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 regreso ahí y sigo subiendo. Lo puedo hacer directamente con una máquina de estados, es completamente válido. Para este caso hay como unos atajos, entre comillas. Los atajos en este caso es como ver la condición que hace que cambie. Estos son como atajos, entre comillas, pero se puede hacer. Al final esto es una máquina de estados. Sí, es una máquina de estados cualquiera. Solo que es un caso especial, digamos, máquina de estados. ¿Por qué es un caso especial? Porque solamente el 1 hace que avance y el 0 hace que retroceda. O sea, acá no hay casos raros que este pasa aquí, o que este se pasa aquí, o que se regresa por acá, no hay nada raro. Solamente avanza o retrocede. Por eso es que es un caso especial, digamos. Y como es un caso especial, se puede hacer el diseño analizando las condiciones que hacen que cada Q sub y cambie. Entonces, ¿qué se puede ver acá? Por ejemplo, el Q sub 0 cambia siempre que se cumpla esto. O sea, de hecho, este Q sub 0 está cambiando siempre. No sé si ven eso. Este Q sub 0 siempre está cambiando. Este cambia siempre. Si esté en subida o esté en bajada, este siempre cambia. O sea, acá no interesa nada. Siempre, si esté en 0 pasa 1, si 1 pasa 0, si esté en 0 pasa 1. Si estoy así en la otra dirección, estoy en 1, otra regreso a 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. No interesa lo que esté haciendo. Hacia arriba o hacia abajo siempre va a ser en 0 y 1. Entonces esto siempre va a ser en toggle, en basculación. Ahí no interesa nada. Lo que habría que ver es para los siguientes. Entonces este Q sub 1. Bueno, acá obviamente estoy suponiendo que estoy utilizando JK en modo toggle. Este Q sub 1, ¿cuánto cambia? Estoy 0, 0. Acá hay un cambio de 0 a 1. 1, 1, acá hay otro cambio. 0, 0, y acá hay otro cambio. Y lo mismo sucede en la dirección opuesta. O sea, lo que hay que ver es cuándo cambia ese Q sub 1. Ahora, si ven ahí simplemente, ¿cuándo está cambiando ese Q sub 1? ¿Qué condición hay para que ese Q sub 1? Y cuando se detecte el 12, ¿por qué es importante el 12? Porque acá solamente se quiere mostrar del 0 hasta el 12, no quiere pasar al 13. O sea, no es el formato 24, sino solo el formato de 12. Entonces este 12 lo que va a hacer es, está seteando, está haciéndole un clear a este flip flop. Entonces este 12 lo que hace es que este regrese a un 0, y a su vez está reseteando a este. O sea, en realidad no está reseteando, está precargando el orden de este 0, 0, 0, 1. O sea, en otras palabras, lo que está haciendo es eso, se está yendo de 0, 0, 1, digamos. Hasta acá no hay problema, llega al 0, 9. Y este 9 es el que está haciendo que se active este flip flop. Este 9 está activando este flip flop. Está poniendo un set. Entonces, en el siguiente ciclo de reloj, este pasa 1 y este se resetea a 0. Siguen 1, 1, 1, 2. Y ahora, cuando hay esta combinación de 12, sí, este 12 sí, hace que este regresa a 0. Este lo regresa a 0. Y esta combinación de 12 también hace que el contador de acá se precargue a 1. Y su cambio 3 a 1. Es lo que está haciendo. O sea, este 12 lo que está haciendo es que este pase a 0. Y este 12 a la vez está haciendo que este se precargue a su valor, o vaya a su valor precargado, su valor precargado es 1. Entonces pasa de 0 a 1, como vamos allá. Y eso más o menos es el funcionamiento. Ahora acá no me interesa el detalle, eso me interesa que más o menos entiendan que es una aplicación de un contador. Bueno, acá está explicado. Y acá hay algo más, que es lo que les mencionaba, de cómo se puede hacer esta conversión. O sea, esta conversión de 60 Hz a 60 Hz, pero de una señal, en este caso sinusoidal, a una señal, a un pulso, se puede hacer de varias formas. Una forma es utilizando un Schmitt Trigger. No sé si alguna vez han escuchado un Schmitt Trigger o no, sobre el Schmitt Trigger. Este Schmitt Trigger, si no lo han escuchado, en algún momento lo van a escuchar, o lo van a utilizar, y el problema es que a veces lo utilizan sin saber qué cosa es. O en algunos casos, inclusive si tienen un circuito, o compran un circuito, un amplificador, o un circuito digital, o lo que sea, pueden encontrar este simbolito y pueden no saber qué cosa significa. Este simbolito significa eso, es mi trigger. ¿Y qué es lo que hace eso? O sea, básicamente lo que eso hace es detecta los cambios, y esos cambios hacen que o sea 0 o sea 1. O sea,
iba a causar. Previene los cambios erráticos cuando la señal es lenta. Es algo así. Supongamos que esta es una compuerta NOT que tiene Smith. Esta es una compuerta NOT pero normal. Acá no hay Smith Trigger. Esta es una compuerta NOT pero normal. Entonces, ¿qué pasa? La entrada es esta. La entrada es esta. El input es A. La salida es esta. Esta es la entrada y esta es la salida. Entonces, si recuerdan de los niveles de voltaje, se supone que este nivel es detectado como bajo. Claro, o sea, de 0 a 2, por ejemplo. Y este nivel es detectado como alto. Pero hay un. Hay todo un segmento, hay todo un rango que no es válido, que es inválido. Entonces, si es que tengo una señal rápida, la señal rápida está por acá y rápidamente cambia aquí. Entonces, este rango inválido es tan pequeño que no se percibe. Entonces, la salida siempre es válida. Pero el problema es si tengo una señal lenta. Si hay una señal lenta, por acá está bien porque por acá, bueno, estoy invirtiendo, ¿no? O sea, eso es lo que estoy haciendo, es invertir. Entonces, por acá está en bajo, o sea, acaba de estar en 1, hasta acá. El problema es que acá si es muy lento, va a estar en esta región inválida por un periodo bastante largo. Como está por un periodo bastante largo en esta región inválida, yo no puedo saber si acá es 0 o es 1. Porque por definición, o sea, por las características del circuito acá, no sé si es 0 o es 1. Es algo aleatorio, o sea, depende ya del circuito interno, qué cosa tiene el circuito internamente. Entonces, acá podría estar cambiando simplemente entre 0, 1, 0, 1. Podría ser algo que yo no sé, que yo no puedo predecir. Entonces, yo no sé qué cosa hay acá. Podría estar en 0, 1, podría estar cambiando, lo que sea. Solo cuando llegue a este nivel, recién lo detecto como 1. Como lo detecto como 1, acá aparece como un 0. Luego otra vez esa señal está bajando. Y cuando esa señal está como que bajando, otra vez pasa por esa región que yo no sé qué es. Cuando está por esa región que yo no sé qué es, otra vez está oscilando. O bueno, puede estar en 0, 1, puede estar oscilando, puede ser lo que sea, no sé qué cosa es aquí. Solo cuando llegue a esa región válida, eso se detecta como 0 y por lo tanto te regresa 1. Este es el comportamiento de un circuito tradicional. Este es un NOT tradicional. Ahora, un NOT con Smith Trigger lo que va a hacer es precisamente evitar estas oscilaciones. Se evita estas oscilaciones de aquí. ¿Cómo las evita? De esta forma. O sea, lo que hace este NOT con Smith Trigger es tiene un valor de umbral, o threshold en inglés. Entonces, este umbral se da en la región inválida. De esta forma, o sea, acá estoy en bajo. Si acá estoy en bajo y esto es el bajo normal, cuando llego aquí, hasta acá se detecta como bajo. Entonces, cuando estoy de subida, esto lo detecta como si fuera alto. O sea, cuando estoy de subida y paso este nivel, esto lo detecta como si fuese alto ya. Entonces, como lo detecta como si fuese alto, está invirtiéndolo, lo pasa abajo. Y sigue acá, sigue. Ahora, acá, a partir de este nivel de aquí, cuando estoy de bajada, lo detecta como si fuese bajo. Y como lo detecta como si fuese bajo, acá cambia a 1. Y así sigue. Entonces, lo que está haciendo básicamente es como que generando rangos aquí. Entonces, acá hay un nivel. Cuando sobrepaso este nivel se detecta como 1 y cuando sobrepaso este nivel de acá se detecta como 0. Ahora, hay dos thresholds porque si ven acá, este rango, por ejemplo, en este caso está en alto. Y el mismo rango en este caso está en bajo. O sea, el cambio se da en este caso aquí arriba y aquí abajo. Y eso depende de si estoy subiendo o estoy bajando. Por eso es que se dice que tiene histéresis. La histéresis es eso. Y la histéresis lo que va a hacer es evitar que esto esté fluctuando. Sí. ¿Cómo? Sí, más o menos puede ser como un debouncer. Más o menos como un debouncer. ¿Cuál es esa parte de histéresis? O sea, histéresis me refiero a qué. O sea, ¿por qué es histéresis? Porque acá, por ejemplo, si ves en este pequeño rango de acá, en este rango de acá, en este caso está detectado como si fuera alto. Pero en este caso, este mismo rango está detectado como si fuera bajo. Ahora, ¿por qué? Porque en este caso estoy de subida. Entonces, cuando estoy de subida, si estoy acá en bajo, estoy subiendo, esta subida, ese circuito sigue, o sea, para ese circuito eso sigue siendo bajo, que hasta acá es el bajo normal. Hasta acá sigue siendo bajo, y a partir de este punto, como estoy en subida, a partir de este punto recién lo detecta como alto. A partir de este punto de acá, porque estoy en subida, entonces recién lo detecta como alto. Y como recién a partir de este punto lo detecta como alto, aquí recién cambia bajo. Pero cuando estoy de bajada, hace lo contrario. O sea, cuando estoy de bajada, no utiliza este nivel, sino utiliza el nivel de más abajo. Entonces, de bajada, acá sigue siendo 1 hasta este nivel. En este nivel de acá recién cambia a 0.
Y como acá recién cambia 0, quiere decir que recién cambia 1. O sea, en otras palabras, cambia dependiendo de si estoy subiendo o estoy bajando. Si estoy subiendo, cambia aquí arriba, en este nivel. Si estoy bajando, cambia en este nivel de acá. Eso es el misterio. O sea, que no es que sea así. O sea, no es... En otras palabras, no es que sea un nivel así y que cuando sobrepaso este nivel es 0 y acá es 1. Cuando sobrepaso este nivel, acá es 1 y acá es 0. No es así. Esto es cuando no hay histéresis. Acá digamos que sería como no histéresis. La histéresis se debería borrarlo, pero no tengo mota que no tendré puesto. La histéresis es que... Está llena. Ahorita la traigo. La histéresis es esto. Cuando estoy aquí, cuando estoy de subida, esto es como si fuera 0, 0 y acá recién es 1. Pero cuando estoy de bajada, esto es 1, 1 y acá recién es 0. Eso es histéresis. Esta es la región de histéresis, que dependiendo de si estoy de subida o de bajada, se comporta diferente. Es básicamente lo que está ahí. O sea, que el comportamiento depende. O sea, no es como si fuera solamente una raya que de acá es 1 y 0, sino que depende si estoy subiendo o estoy bajando. Esto sería con histéresis. Con histéresis. Y ya. Entonces, utilizando esa compuerta, pero no esta compuerta, podría ser esta compuerta, podría ser simplemente un buffer con Smith Trigger, es que yo puedo convertir esta señal de 60 Hz en esto. Ahora, 60 Hz aparentemente podría ser para uno no tan lento, porque se supone que esto es como 60 ciclos por segundo, pero para un circuito digital eso es bastante lento. Porque los circuitos digitales pueden funcionar con megahertz o hasta más. Pues 60 Hz es bastante lento. Entonces por eso es que se necesita un Smith Trigger, si no, no funcionaría adecuadamente. Y como último ejemplo está esto, control de parqueo de autos. Bueno, eso solamente es una aplicación, ¿no? No voy a entrar mucho en detalles acá, pero es una aplicación. Creo que no viene a caso mucho a analizar esto. Creo que es un ejemplo de aplicación. Voy a obviarlo. Como resumen de esta parte, es que los contadores asíncronos no comparten la misma señal de reloj. Los contadores síncronos sí comparten la misma señal de reloj. Los contadores síncronos tienen menor retardo de propagación. Ahora, ¿por qué tienen menor retardo de propagación? Porque tienen el mismo contador, pero no tienen el mismo clock. Como tienen el mismo clock, cambian el mismo instante de tiempo. Luego se pueden modificar los distintos contadores para lograr cualquier módulo de conteo de distintas formas. Se pueden tener contadores bidireccionales que permiten que se cuente hacia arriba o hacia abajo. Si quiero obtener mayor módulo, puedo ponerlos en cascada. Y ya. O sea, la referencia principal es esta, de Floyd, del capítulo 9, o sea, de todo el capítulo. Vamos a hacer un descanso. Sí, ahora sí. Ahora sí, un breve. La aplicación de flip-flops, que son registros de desplazamiento. Los registros de desplazamiento son aplicaciones de flip-flops en las que el objetivo es almacenar datos y convertir datos, por ejemplo, seriales a paralelos, o convertir un dato paralelo a otro dato paralelo, un dato serial a otro dato serial y cosas de ese tipo. Pero al final son otras aplicaciones de simplemente flip-flops. Se pueden implementar con distintos flip-flops, otra vez con flip-flop JK, DT, etc. Lo que vamos a ver es comprender más o menos registros, ver los distintos tipos de registros. En cuanto a tipos de registros, hay registros de multis entradas salidas, o vamos a ver registros bidireccionales, algunos contadores, en realidad dos contadores basados en registros, y una aplicación. Pero bueno, un registro es simplemente un circuito que cumple con dos funciones básicas. Uno, almacena datos, o sea, funciona como una memoria de un circuito, y mueve datos. O sea, como almacenamiento de datos se refiere a que va a almacenar algo, y como movimiento de datos se refiere a que va a encargarse del flujo de datos, que vamos a ver en un momento con más claridad, pero esa es una de las funciones de un circuito digital. Como les mencioné, se basa en flip-flops. Solamente utiliza flip-flops. En este caso, por ejemplo, hay un flip-flop de un bit. ¿Qué pasa con este flip-flop de un bit? Lo que pasa es que este flip-flop almacena un 1 o almacena un 0. Solo puede almacenar un número. Ahora, ¿en qué sentido lo almacena? Lo almacena en el sentido que, supongamos que yo tengo el... O sea, ¿por qué se dice que almacena? Porque si yo tengo el flip-flop, tengo flip-flop acá, flip-flop D, entrada D, acá tengo el clock, acá tengo la salida Q. Y ahí tengo este flip-flop. Supongamos que yo le pongo acá un valor de 0. Le pongo un valor de 0 y
aquí le doy un flanco. Si acá hay un valor de 0 y un flanco de subida, acá lo que va a salir es 0. ¿Sí? Lo que va a salir acá es 0. Entonces hasta ahí tengo todo bien. Ahora supongamos que por algún motivo, bueno, el clock regresa a cualquier otro lado. O sea, el clock ya está ahora en bajo, por ejemplo. El clock no baja, ¿no? Y luego eso sale por acá en paralelo. O sea, se puede sacar eso en paralelo, se puede extraer en paralelo. Obviamente, para que se pueda extraer datos en paralelo, habría que esperar 4 ciclos de reloj. O sea, no se podría sacar datos con cada ciclo de reloj. Habría que esperar 4 ciclos de reloj para que estos 4 datos de acá aparezcan en estos 4 flip-flops y recién se puedan sacar los 4 datos. Entonces, el uso puede ser almacenamiento y transferencia de datos o... bueno, normalmente en este caso no hay una secuencia de estados predefinida. Cada dato que pasa es como que el primer dato que pasa en el primer ciclo de reloj se reproduce en el Q0. Sí. El primer dato que pasa acá se reproduce en el Q0. ¿Cuál prefieres, un Q0 a este? No, el primer dato. Sí, acá. En el cuarto ciclo, como siempre, los 4 bits. Claro. Primero, sí, claro. Sí, eso es lo que pasa. O sea, lo que va a pasar es que. Vamos a hacer acá. ¿Puedes repetir cómo era que esto funcionaba? Sí, lo voy a hacer. Le digo porque si me había quedado sin espacio no lo grabé. Bueno, entonces supongamos que acá tengo un 0. Tengo un 0. Si tengo un 0, acá no tengo nada, supongamos. Un compañero que me pide. En el siguiente ciclo de reloj, ¿qué pasaría? En el siguiente ciclo de reloj, este 0 que estaría acá pasaría aquí. O sea, acá estaría el 0. Y acá, bueno, acá no sé qué es lo que habría. Yo lo pongo. Lo pongo más o menos así. Estaría por ahí. Luego, ¿qué pasaría? Supongamos que después lo que viene es un 1. Después acá viene un 1. ¿Qué pasaría en el siguiente ciclo de reloj? Este 1 pasaría aquí. Si el 1 que estaba acá pasaría aquí. Y este 0 que estaba acá, ahora pasa acá. Ahora pasa ahí el 0. Sí. No sé si ahí me sigue más o menos. Luego, ¿qué pasaría? Luego, digamos, acá tengo un 0 más. Este 0 en el siguiente ciclo de reloj pasaría aquí. O sea, ahora acá tendría un 0. Este 1 pasaría aquí. Y este 0 pasaría aquí. O sea, en el tercer ciclo de reloj yo tendría acá el código 0, 1, 0. Y en el último ciclo de reloj, digamos, acá yo tengo un 0. Tengo otro 0 acá. Entonces, este 0 pasaría aquí. O sea, acá tendría el 0. Este 0 pasaría aquí, obtendría el 0. Este 1 pasaría aquí, obtendría el 1. Y este 0 pasaría aquí, obtendría el 0. Entonces, recién después de 4 ciclos de reloj, si ven, este valor aparece aquí. Entonces, el negro es el último después de 4 ciclos de reloj. Y recién después de los 4 ciclos de reloj, acá aparecen todos los datos. Sería 0, 1, 0, 0. Creo que lo vemos acá. 0, 1, 0, 0. No sé si eso te refería, Francisco. Sí. Eso es significativo o no significativo. Ajá. Y, pero ¿por qué no podría ser simplemente uno, uno? O sea, cada. Se refiere cada que solo entró, sino que la entrada serial de datos solo entra un 1, pero el resto son ceros. Entonces ese 1 pasa delay, pero los ceros que pasaron antes también están con delay. O sea, se va haciendo, o sea, este 0 inicial pasa acá en el siguiente ciclo. Luego pasa acá en el siguiente ciclo. Luego pasa acá al final. Este 1 en el siguiente ciclo pasa aquí. En el siguiente ciclo pasa aquí. Igual ese 0 pasa aquí. Y así, o sea, se van como que retardando. O sea, este está pasado acá después de 4 ciclos. O sea, primero pasó aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Este 1 pasa acá, acá, acá y así. No sé si a eso te refieres, ¿por qué? Yo tampoco estoy en el anterior ciclo. Pero revisé más creación. Bueno, no sé exactamente a qué te refieres. Pero bueno. La cosa es que al final, como ven, los datos están ahí. Entonces, los datos que entran de forma serial se reproducen acá de forma paralela. Entonces, una vez que yo tengo los 4 datos, yo puedo sacarlos a los 4 a la vez. Y esa es una aplicación de esto. O sea, te puedo sacar todos los datos en forma paralela. O sea, es como una memoria de los últimos 4 datos. Claro, es una memoria de los últimos 4 datos. En realidad, lo que hace esto es convierte una entrada serial en una salida paralela. O sea, le das 4 datos seriales y te los convierte en paralelos. Puedes leer como paralelo o los puedes enviar como paralelo. Oye, los movimientos básicos de datos son los siguientes.
los movimientos básicos son estos: entrada, serie, salida, serie, hacia la derecha. Yo lo pongo, o sea, esto es básicamente simplemente flip flops que están almacenando datos y que entra por acá y sale por acá. Simplemente esto. Podría ser luego lo mismo, pero en sentido inverso, o sea, con desplazamiento hacia la izquierda. Podría ser entrada paralela, salida paralela, o podría ser entrada paralela, salida serial, o lo contrario, entrada serial, salida paralela. También se podría dar solamente rotación. O sea, podría ser que yo tengo acá precargo, por ejemplo, precargo 4 datos, y luego todo lo que hago es simplemente rotarlos. O podría ser que los roto igual, pero a la izquierda. Como ven, en todos estos casos hay desplazamiento, hay movimiento, por eso se llaman registros de desplazamiento. O sea, se llaman registros de desplazamiento nuevamente porque en todos los casos hay movimiento de datos. El dato no se queda ahí, sino que está desplazando de alguna forma. Ahora, los objetivos son diferentes. Como ven, puede ser para que se entra serial, salida paralela, entrada paralela, salida serial, o simplemente para que roten o como sea, pero al final hay desplazamiento de datos. ¿Se usaría como el previo, pero al revés, para hacer de paralelo a serial o...? ¿Como el qué? Para hacer paralelo serial lo mismo que hemos hecho para serial a paralelo. Sí, casi lo mismo. Justo eso vamos a ver en un momento, con más detalle. Es lo que vamos a ver ahora, de hecho. Registros según entradas y salidas. Estos registros según entradas y salidas son esos. O sea, primero se tiene esto. De entrada serial, salida serial. Digamos, es eso. Entrada serial, salida paralela. Entrada paralela, salida serial. O entrada paralela y salida paralela. Hay todos esos tipos de registros según sus entradas y salidas. Siso, sipo, piso, pipo. Sí. La notación, bueno, es así, ¿no? S es de serial, P es de parallel, y I de input y A de output. O sea, S es serial, P es paralelo, I input o out. Entonces vamos a comenzar con el primero. El primero es una entrada serial y una salida serial. O sea, acá quiero entrar, ingresar datos seriales y sacar datos seriales, ¿no? Bueno, aceptan datos de forma serial y emiten datos de forma serial. O sea, hay una línea de entrada y una línea de salida. Ahora, internamente pueden haber bastante cantidad de bits, pero solamente serial. O sea, entrada serial y salida serial. Se le representa a veces así. Como les mencionaba al inicio, se le pone un SRG porque el S viene shift. The shift register, registro de desplazamiento. Tenemos dato de entrada, un dato de salida. Tenemos el ciclo de reloj. Y acá, bueno, podemos tener la salida Q3 o el mismo pero negado. Al final, de cualquier cosa. Y la forma en la que se hace es solamente con flip-flops. Es la forma más simple, dice así. Son solamente flip-flops. Son solamente flip-flops conectados uno después de otro. Y son síncronos porque acá tenemos el mismo reloj para todos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Que, o sea, entra el dato aquí, en la siguiente iteración o en el siguiente ciclo de reloj, el dato pasa aquí. En la siguiente, el que estaba acá pasa acá, y el que estaba acá pasa acá, el que estaba acá pasa aquí, y el que estaba acá pasa aquí, y así siguen pasando. Y solamente pasan los datos a través de esto. Entonces, los datos que entran básicamente son los datos que salen, no hay nada más. Entonces, si se ingresa el dato 1010, comenzando por el menos significativo, si este es el menos significativo, ¿cómo se almacenan los valores en el registro? No sé si me entienden a qué me refiero con eso. Estoy ingresando este dato, 1010, comenzando por el menos significativo. O sea, ¿cuál es el menos significativo acá? El cero. Entonces comienzo por el cero. O sea, ingreso 0, luego 1, luego 0, luego 1. Lo que quiero saber es cómo se almacenan los valores en el registro. Pues obviamente hay 4 ciclos de reloj. Supone que es en orden, no es lo mismo. Que este 0 entraba por acá. Un ciclo de reloj, el 0 pasa acá, el siguiente 0 pasa aquí, el siguiente ciclo pasa así, el siguiente 0 pasa acá. Y así. O sea, eso se va a ver acá. No sé si está, no está. No está de acá. Pero la idea es que ese 0 pasa aquí, luego pasa aquí, luego pasa aquí, etc. El 1 pasa aquí, y así van pasando simplemente. Y la otra pregunta es cómo salen los datos almacenados. O sea, si ingreso un 1010, ¿saldría igual 1010 o saldría 0101? ¿Cómo saldrían los datos? ¿Saldrían iguales? Saldrían en el mismo orden que han entrado. Sí, saldrían en el mismo orden, ¿no? Primero que entra, primero que sale. Ajá, el primero que entra es el primero que sale. De hecho, eso también tiene un nombre, pero no se está poniendo acá porque no se ve desde ese punto de first vista. First in, first out, ajá. People. Claro, hay esos... bueno, en ciencia computacional se llama queues. O sea, sí, pero... First in, first out.
Pero bueno, acá no se está viendo desde ese punto de vista, pero al final es casi lo mismo. Hay otro que es Stack, que es de First In, Last Out. Ajá, claro, hay varios. Ya se llaman FIFO, LIFO y todas las combinaciones con FIFO. Ya, tenemos el almacenamiento de datos en este caso. Tenemos esto. Ahora, ¿esto cómo se almacena? Esta tabla simplemente está mostrando cómo se está almacenando esto de poco en poco. O sea, inicialmente se asume que todo está en cero. Se asume que inicialmente todo está en cero. Le ingreso el primer cero. Le ingreso este primer cero. Los demás no me interesan, siguen en cero. En el siguiente ciclo de reloj, este cero pasa aquí. Y el siguiente dato, que es el 1, pasa aquí. Y luego en el siguiente ciclo, ¿qué pasa? Estos recorren y aquí ingresa el otro cero. En el siguiente ciclo, todos los tres recorren hacia acá y ingresa el otro 1. Entonces, después de 4 ciclos, lo que van a tener los flip-flops son estos valores. 1, 0, 1, 0. O sea, va a ser lo mismo. O sea, solamente es que los datos están como que pasando de flip-flop en flip-flop. Hasta ahí es trivial, más o menos. En realidad, lo de registros es un poco trivial, no es tan complejo. La salida de los datos en Q3, ¿qué cosa es? Tenemos este Q3. En Q3, bueno, va a salir primero el 0. En el siguiente ciclo de reloj se supone que este 1 pasaría acá, entonces saldría el 1, luego el 0, luego el 1. Va a hacer eso, va a salir el 0, el 1, el 0 y el 1. O sea, esto de acá es como la continuación de esto. ¿Sí? O sea, si bien es solamente que este 0 está pasando por acá, el 1 pasa a la siguiente diagonal hasta aquí, este 0 sigue acá y sigue por acá y así sucesivamente. Ahora hay un ejemplo, tenemos un registro de 5 bits. Queremos realizar el diagrama de tiempos de cada elemento interno si el registro inicialmente es en cero. Y suponemos que tenemos un registro de 5 bits y queremos el diagrama de tiempos si el registro inicialmente está en cero. Ahora, para 5 bits, ¿cuántos flip flops se necesitaría? Se requiere. Normalmente 5. No, 5 bits. Se requiere 5 bits, necesitaremos 5 flip flops. Sí. Entonces, lo que acá tendría que poner son cuántos diagramas. O sea, ¿cuántas salidas? Porque lo que quiero saber es cómo es el diagrama de tiempo de cada elemento interno. Entonces, para cada elemento interno necesitaría 5 flip-flops. Cada flip-flop tendría sus salidas, necesitaría 5 salidas. O sea, plus esto, ¿no? O sea, del 0 hasta el 4, sus 5 flip-flops. Entonces, acá necesitaría poner Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Cómo se comporta? Y ahora, ¿cómo se comporta? O sea, obviamente, cuando entra este 1, en el siguiente ciclo de reloj recién este 1 pasa acá. En el siguiente ciclo de reloj recién pasa al siguiente, sucesivamente. O sea, al final no lo voy a hacer, pero va a ser algo así. O sea, ¿por qué? Porque primero tengo este 1. Este 1 pasa a este Q0, como decía. Este 1 que está acá pasa al Q0. En el siguiente ciclo de reloj este pasa al Q1, o sea, pasa al Q1. En el siguiente pasa al Q2 y así. O sea, como ven, todos estos están como que desplazando, están como corriéndose. Y bueno, tengo que este 1 pasa aquí y así sucesivamente. Este 1 de acá, igual, en el siguiente ciclo de reloj va a pasar aquí. En el siguiente va a pasar aquí, en el siguiente va a pasar aquí, va a pasar aquí. El 0 aquí está. Lo pasa aquí y así sucesivamente. Entonces, como ven, todo es como que por en diagonal. El siguiente tipo de registro es entrada serial y salida paralela. Pues entrada serial y salida paralela, esto es entrada serial, salida serial. Por acá entra serial y sale serial. Ahora lo que quiero es entrada serial y salida paralela, que es básicamente lo mismo, solo que no voy a tomar la salida como solamente esto, sino voy a tomar como salida todo esto. Pero todos estos de acá son como salidas. Como en el primer ejemplo, como en el muy primer ejemplo. Entonces tengo el dato de entrada y los 4 bits de salida. Tengo esto, o sea, es lo mismo, pero ahora tomo las salidas en cada una de las salidas de los flip-flops. O sea, no solamente me interesa esta, esta sería la salida serial. Me interesan ahora todas las salidas, esta, esta, esta y esta. Y como ven, es lo mismo, básicamente lo mismo. Entonces, en la medida que ingresan los datos, se van desplazando y van apareciendo acá las salidas. Ahora, ¿cuántos pulsos? Bueno, esto es entrada serial, salida paralela. Como es entrada serial, es SI, Serial Input. Y salida paralela sería Parallel Out. Ahora, ¿cuántos pulsos se requieren para un registro de este tipo de 4 bits si se quiere que los datos de entrada aparezcan en las salidas? No se requerían 4 pulsos antes de que saliera. Claro, solamente se requeriría eso, o sea, 4 pulsos. Después de esos 4 pulsos, sale todo.
Sí, son cuatro pulsos. Son cuatro pulsos, uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro bits, se requiere cuatro pulsos. Acá hay un ejemplo solamente, acá hay un ejemplo que se tiene como dato 0, 1, 1, 0. Si quieres saber cuándo ese 0 va a aparecer acá abajo. Y así, ¿no? 0, 1, 1, 0. Con esos cuatro. El siguiente es entrada paralela y salida serial. Acá la entrada, bueno, acá el sistema es, nuevamente es el mismo, solo que se interpreta de una forma diferente. O sea, acá hay entrada paralela, salida serial, otra vez el clock. Y el circuito es el mismo, solo que ahora las entradas son aquí. Acá está una entrada directamente, acá la otra entrada y la otra entrada. Y la salida es esta de acá. Sí, por eso el shift load es lo siguiente. Shift, ¿entienden lo que significa shift? Shift es desplazamiento. O sea, el shift, cuando el shift esté activado, lo que va a hacer es el dato de acá va a pasar aquí, el dato de acá va a pasar aquí, el dato va a pasar acá. Y eso va a ser el shift. O sea, cuando se activa el shift y hay un ciclo de reloj, el ciclo de reloj va a hacer que esto se desplace. Y el load sirve para precargar. El load es para cargar los datos. O sea, quiere decir que cuando este load esté activado, este de 0 va a entrar aquí, este de 1 va a entrar aquí, este de 2 va a entrar aquí y este de 3 va a entrar aquí. Ahora, ¿por qué se necesita eso? ¿Por qué se necesita hacer eso, shift or load? Porque si ven con un poquito más de detalle este circuito, ¿qué es lo que pasa? Que este flip-flop, por ejemplo, este flip-flop de acá, puede tener dos valores. Un valor es el que viene de aquí. O sea, si está en modo de así, de shift, el valor que tendría este podría ser el de acá. O sea, este valor de acá podría pasar aquí. Esa es una alternativa, que este pase acá, que este pase acá, que este pase acá. Ese es el shift. O sea, el shift es que lo de acá pasa acá, lo de acá pasa acá, lo de acá pasa acá y así. Ese es el shift. Y el load es que este flip-flop, en lugar de que este valor pase aquí, lo que pasaría acá sería este valor precargado, el valor de entrada. Entonces, como este tiene que distinguir entre el valor de entrada y el valor de aquí, es que hay toda esta parte de circuitería. Esta circuitería lo que hace es, le permite distinguir al circuito si lo que va a hacer es pasar de aquí y así, o sea, pasar de su izquierda, según ustedes, a la derecha, o lo que le va a permitir es precargar, o sea, mandar esos datos directamente a cada flip-flop. Por eso es que hay esos circuitos. Ahora, ¿cómo? ¿Pueden ver más o menos cómo funciona eso? Tal vez es fácil analizar esto. Si ven este, tal vez pueden ver más o menos cómo funciona este. Se entiende, no hay problema. Se supone que este shift, ¿qué pasa si estamos en shift? A ver. Si estamos en shift, porque este shift se activa en alto. Si estamos en shift, quiere decir que eso sería 1. Si esto es 1, bueno, esto va a entrar acá, va a entrar acá, va a entrar acá. A este no le afecta mucho ese 1. O sí le afecta a este. Si shift es 1, sí. Entonces va a quedarse directo en 0. Claro, sí le va a afectar a este, porque si bien shift es 1, acá pasa como 0. Y acá entraría como 0. Y si entra como 0, entra como 0. No importa lo que haya acá, eso va a ser 0. Entonces, si es que este, si se activa este shift, esto va a tener siempre como entrada 0. Pero, ¿qué pasa si se activa el load? Carga un 1. O sea, si acá detrás es un 0, si detrás es un 0, acá habría un 1. Entonces, este 1 lo que estaría haciendo es activando esta compuerta. Porque si este es 1, ahora este de 0 es el que va a pasar aquí. Entonces prácticamente esta compuerta se va a activar. O sea, esta entrada se va a activar y esta entrada va a pasar directamente acá, al flip-flop. Ahora, para este otro flip-flop, ¿qué se tiene? Básicamente se tiene la misma condición. Porque si ven esta parte de acá, de activación o no de esta compuerta, es la misma. Es la misma aquí, es la misma aquí y es la misma aquí. O sea, es lo mismo. Esta parte de acá es la misma. Este G4, G3, G2, G1 son lo mismo. Si luego es lo mismo. Lo único que varía acá es lo siguiente, es esta parte de aquí. ¿Y por qué se necesita esta parte? Porque esta parte es la parte de shift. O sea, esta parte es la parte de load. Este elemento de acá es el load. Este elemento de acá es el load. Este elemento de acá es el load. El que hace que esto pase aquí. Este de 2 pase aquí, este de 1 pase aquí. Pero aparte se necesita esto que hace el shift. O sea, el shift hace que esto pase aquí. ¿Y cuándo se activa esta compuerta? Esta compuerta se activa obviamente cuando este shift está activado. Si yo activo este shift, sí. ¿Es
esos no son como multiplexores. No. O sea, donde el shift es el que selecciona. No, no es un multiplexor. Como a contadora pan down, a ver si podría ser. Claro, como contadora pan down de repente, pero no como multiplexor. Entonces, ¿qué pasa si el shift ahora es 1? Si el shift es 1, o sea, si acá tengo 1, este 1 estaría activando esto. Si este AND se activa, entonces este Q0 estaría pasando aquí hasta aquí. Este también se activa, entonces la señal pasa por aquí. Este también se activa y la señal pasa por aquí. Entonces, no sé si se dan cuenta de cuando se tiene shift, el shift activa estos. G5, G6 y G7 y hace que estos pasen aquí, este pase aquí y este pase aquí. Cuando se activa el load, o sea, cuando es 0, lo que se hace es que este de 0 pase aquí, este de 1 pase aquí, este de 2 pase aquí, este de 3 pase aquí. Y ese es simplemente el funcionamiento. O sea, carga de datos es con load 0, que activa esos que les digo, y desplazamiento con shift 1, que activa los otros. ¿Tienen preguntas ahí o? No, está bien. Está más o menos claro. Bueno, este OR es obviamente para aceptar cualquiera de las dos, ¿no? Shift o load. Y ahora, si ven acá, por ejemplo, en este caso no hay shift. Para el primer bit no hay shift. Porque acá no es que se esté reciclando, o sea, no es que este valor esté entrando aquí. Se podría hacer, o sea, se podría hacer, por ejemplo, un circuito en el que este valor esté igual recirculando hacia aquí. Si yo quisiera que este valor recircule, tal modo que todos los datos que están en shift hagan como un ciclo cerrado, lo que tendría que hacer es lo mismo, ¿no? Ponerle un OR, ponerle un AND y ponerle la salida de ahí al otro. En este caso no se está haciendo eso. Entonces acá, yo quiero que en este registro, bueno, yo tengo un registro de tipo entrada paralela, salida serial, de 4 bits, que es este, entrada de 4 bits y salida serial, ¿no? Y tengo esta entrada. Lo que yo quiero es calcular o determinar el diagrama de tiempos. Quiero determinar el diagrama de tiempos para esa salida. ¿Cómo puedo hacer eso? Si ven aquí en el diagrama de tiempos, primero lo que estoy haciendo es un... ¿Qué estoy activando primero? El load. Cuando estoy activando el load, porque el load es activo por bajada. Perdón, activo por bajo, por nivel bajo. Entonces acá activo el load. Si activo acá el load, ¿qué estoy haciendo? Estoy precargando, o sea, estoy pasándole estos valores a los flip-flops. Y luego se está desactivando este load y estoy en el shift. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? En otras palabras, aquí estoy precargando y luego lo que estoy haciendo a partir de aquí es moverlos, desplazarlos. Y que básicamente sería esto, o sea, primero los precargo y luego los comienzo a desplazar. Y al final lo que tendría es esto, en el Q3. Yo creo que era así. ¿Cómo? Sale primero el 0, luego el 1, luego el 0, luego el 1, luego el 0. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente este Q3 es la salida de esto. O sea, esto está saliendo básicamente directamente aquí. Uh-huh. O sea, cuando hago el load, básicamente todo esto pasa aquí. O sea, en otras palabras, este 0 pasaría aquí directamente. Por eso acá tengo el 0 directamente. En el siguiente ciclo, este 1 pasaría aquí. Por eso tengo el 1. Y este 0 pasaría aquí. En el siguiente, este 0 recién sale. Por eso tengo eso. Y en el siguiente, este 1 que está avanzando recién sale. Por eso tengo eso. O sea, acá se está viendo. Se está viendo todo lo interno. Porque en este caso solamente me interesa la salida. No me interesa qué está pasando con Q2, Q1 o Q0. Y la salida es esta. O sea, otra vez, es como que se invierte el orden. ¿Por qué? Porque primero sale el 0, luego sale el 1, luego sale el 0 y luego sale el 1. 0, 1, 0, 1. Es como que lo inverso de esto. Y el último tipo, según entradas y salidas, es entrada paralela y salida paralela. Ahora, ¿qué es lo que hace eso? Obviamente entran datos paralelos y salen datos paralelos. En este caso es más simple, porque acá está entrando directamente los datos paralelos y están saliendo datos paralelos. Acá no hay que... No hay que hacer que los datos como que pasen de uno al otro. O sea, en el anterior hay que hacer un poquito más complejo el circuito porque pasaba de acá, 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 etc. En este caso no, simplemente lo que entra es lo que sale. Si ven acá, esto pasa aquí directamente. Aquí igual, entra y pasa aquí. Esto entra y pasa aquí, esto entra y pasa aquí. Es directo. Eso es tal vez el más fácil porque simplemente es como que cada flip-flop es independiente. Y se tiene el clock a todo. Y eso es registro de entradas y salidas. Los siguientes registros bidireccionales. Los bidireccionales lo que hacen es o van en una dirección o van en la dirección opuesta. Entonces, en este caso de circuitos o de registros bidireccionales,
los datos pueden ir a la derecha o a la izquierda. En el caso están yendo hacia la derecha y en este caso hacia la izquierda. El modo de operación se puede realizar mediante compuertas lógicas. Acá hay un ejemplo que no vamos a ver con mucho detalle, pero que es un registro bidireccional universal de 4 bits. Como les digo, esto no se va a ver en detalle, pero solamente es para que sepan que existe. O sea, este es un circuito 74HC194. Y lo que hace este circuito es, se le dice universal, porque tiene acá entradas de datos y tiene salidas. Entonces puede funcionar dependiendo de cómo se seleccione, como paralelo, paralelo, paralelo serial, serial paralelo o serial serial. Pero solamente es de 4 bits. Entonces la entrada paralela es esta, como les menciono. Y es entrada paralela cuando este selector es el 1. Ahora, se da desplazamiento a la derecha, o sea, se va a hacer como un shift, solamente cuando se tiene esta condición de selector. Se hace un desplazamiento a la izquierda cuando se tiene esta condición en los selectores. Y hace eso. Y bueno, con la otra condición hace entrada serial y salida serial. Pero lo importante acá no es que se aprendan eso, sino solamente que sepan que hay un circuito que ya funciona como un registro. Ahora, probablemente nunca lleguen en la práctica a utilizar un registro como estos, porque probablemente lo que hagan normalmente sea utilizar o VHDL o algún tipo de memoria ya más grande que contiene un montón de esos registros. Pero es bueno que por lo menos sepa que existe. Acá hay un ejemplo de un registro bidireccional de 4 bits, que es este. Ahora acá pueden más o menos ver cómo funciona. Bueno, primero el reloj, esto es síncrono. Esto es síncrono porque el reloj está en el mismo. El reloj está acá, el reloj está acá, el reloj está acá, el reloj está acá. Esto es síncrono en primer lugar. Luego, ¿qué más hay aquí? ¿Tenemos datos de entrada seriales o paralelos? Bueno, serial porque es serial. Pero además, porque esta es la única entrada. Esta es la única entrada. Y esto de acá lo que está haciendo es seleccionando si el paso va a ser de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, o si el paso va a ser de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí. Eso selecciona eso, right o left. Entonces, como ven, es el right o left lo que está haciendo es igual, o sea, tiene un OR, todos tienen un OR a la entrada y tienen dos compuertas. Entonces, obviamente, ¿cuál es la idea? La idea es que estas compuertas seleccionen, o sea, que acá a este se le conecte bien este, o sea, bien esa salida, porque lo que yo quiero hacer que es en una dirección pasar esta salida aquí, esta salida acá, esta salida acá y esta salida acá, y en la otra dirección lo que yo quiero es pasarle esta salida aquí, esta salida aquí, esta salida aquí y esta salida aquí. Entonces yo tengo que conectar aquí alguna de esas dos posibilidades. Entonces, por ejemplo, si tomo este, si yo estoy yendo en esta dirección, hacia allá, o sea, hacia la izquierda, lo que tendría que hacer es esta salida conectarla aquí. Y es lo que hago, o sea, esa salida si bien la conecto aquí. Y a la vez lo que necesitaría es conectar para ir en la dirección opuesta, si fuese hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, conectar esto. Entonces, si ven eso de acá, está entrando también aquí. Entonces, básicamente aquí le pueden entrar dos cosas, o bien por aquí o bien por aquí. Estos dos tienen que estar como conectados acá. Así. Igual en todos. O sea, en todos los flip-flops tienen que entrar señales de ambos lados, de ambos extremos, para que pueda ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ahora, ¿cómo se selecciona si es hacia la derecha o hacia la izquierda? Con este de acá, con esta línea de acá. Si es 1, selecciona right. Si es 0, selecciona hacia la izquierda. Entonces, eso lo que haría sería seleccionar solamente uno. Este y este. Si es que es right. Si es que es left, selecciona el otro. Si es que es left, selecciona, bueno, el inversa. Y selecciona este y este. Entonces, la idea siempre es la misma. Right, selecciona esos dos y left selecciona los otros. ¿Alguien le queda algo? ¿Alguien tiene confusiones en esto? No, me parece tan claro. No, está bien. Aunque, ¿por qué uno querría hacer esto? Para... O sea, para... ¿Cómo te puedo decir? Para mover datos, simplemente. O sea, puedes querer tener un dato aquí
y poder pasar el dato hacia la derecha o recuperar el dato hacia la izquierda. Esto está más hacia el lado de manejo de bits directamente. Porque cuando quieres manejar bits directamente, te puede interesar hacer esto, por algún motivo. O sea, cuando digo por algún motivo, me refiero a que para aplicaciones específicas puedes querer seleccionar algún elemento en particular, ¿no? Y para seleccionar esos elementos, puedes querer, por ejemplo, que el seleccionador esté aquí y que luego pase aquí, que pase ahí. O puedes, o sea, hacer dos writes, lo que estaría haciendo en este primer ciclo de relojes. En estos dos estaría como que moviendo los dos a la derecha. O sea, esto lo estaría moviendo. Mejor lo bajar directamente. Ponlo acá. O sea, tendría esto, ¿no? Inicialmente tendría esto. 1101, que es eso de aquí. 1101, solo que en este caso. 1101. Y esta entrada es 0. Si le pongo un write, ¿el write qué hace? El write hace que se mueva hacia este lado. O sea, que este 1 pase acá, este 1 pase acá, este 0 pase acá. Y aquí entra el 0. Y este 0 es el este de entrada. Este bit de acá, el serial de entrada. Entonces, con este write lo que hace es que este pase acá, este pase acá, este pase acá y el 0 pase acá. Sigo con el write, como sigo con el write, este 0 pasa acá, este 1 pasa acá, este 1 pasa acá y acá sigue el 0, porque siempre estoy asumiendo que la entrada es 0. Luego tengo un left. El left que hace lo contrario, o sea, ahora este 1 pasa aquí, este 1 pasa aquí, este 0 pasa aquí y ya. Y acá tengo un 0 porque 0 sigue siendo la entrada. Sigo con el left, como sigo con el left, otra vez este 1 pasa acá, este 1 pasa acá y este 0 pasa acá y bueno, acá entra un 0. Y así, entonces voy bien en una dirección o en la otra. Eso es, si lo analizas después con más calma, es básicamente eso. O sea, bien va a lo así hacia arriba o bien va hacia acá. Y no sé si lo hemos hecho después. La siguiente ya. Sí, yo creo que eso podemos verlo después. Esto es poco ya lo que falta. Entonces vemos esto, nos quedamos acá ahora. Y la siguiente vez terminamos esto de contadores cruzados en registro y la parte de memorias. Y con eso terminamos la parte. No, o sea, la parte, la, o sea, no básicamente el curso, lo demás, no sé si habrá tiempo para hacer algún tema extra. ¿Qué pensaba? Sí, algo así. Ya. Entonces, nos quedamos acá y...